Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para contarlo. Estamos en una reunión, un evento muy importante, la carta fundamental para que nos viene, que son los juegos departamentales, para departamentales y sordo departamentales. Pero acompaña a la gerente de Intervalle, la doctora Ana Milena Orozco, para que hablemos un poco de lo que fue la reunión y lo más importante. Bueno, hoy estamos muy contentos porque estamos cumpliendo dos compromisos importantes a nuestra gobernadora Lilian Francisca. En primer lugar, el lanzamiento de nuestra carta fundamental de los Juegos Deportivos Departamentales para Departamentales y Sordo Departamentales del Valle del Cauca para el año 2025. Y igualmente estamos abriendo la convocatoria para que aquellos municipios que quieran ser sedes y subsedes pues marquen su intención para que participen en este gran proceso que inicia hoy y se cierra el 30 de abril. Y por otro lado, cumpliéndole uno de los compromisos de los 100 días de gobierno, que es la apertura de la Oficina de Talento y Reserva Deportiva del Valle del Cauca, la cual es parte del proceso estratégico de nuestro proceso Valle Oro Puro. ¿Quedaron buenas sensaciones entonces después de esta reunión? Sí, claro, estamos muy contentos. Aquí estuvieron pues en los medios más importantes, los entes deportivos departamentales, los directores estuvieron presentes, nuestra junta directiva, tuvimos invitados especiales, dos atletas súper importantes que han participado en estos juegos, Luz Adiela y Oscar Figueroa, y todos entrenadores, presidentes de liga que también estuvieron presentes, entrenadores, atletas, metodólogos, parte del proceso que nos lleva rumbo a la consecución de estos logros que hemos obtenido en el Valle del Cauca. Bueno, ¿cambia mucho entonces lo de la carta fundamental con lo que hasta ahora había? No cambia mucho, le hicimos algunos ajustes necesarios que después de los juegos del 2022 hicimos un análisis y evaluación, encontramos algunos temas que teníamos que ajustar y simplemente se ajustó desde el punto de vista técnico y metodológico, y ya en este mes de abril vamos a hacer la socialización en el centro del Valle para que los entes deportivos y los entrenadores y las ligas se den cuenta de qué se trata. Hay varias sedes que quieren hacer los juegos, ¿no? Hay muchas sedes que quieren hacer los juegos. Vamos a ver cómo va a ser esta convocatoria, que ya la abrimos hoy, para que los alcaldes y entes departamentales pues manden su intención. Nos alegro saludarla, doctora, y ahí vamos a hacerle seguimiento a todas estas buenas noticias. Gracias, un cordial saludo a todos los oyentes. Abrazos. Muy bien, las noticias positivas desde Intervalle en Logros para Contar.